Hola gente querida, ¿qué tal? El placer de volver a encontrarnos. Digo volver a encontrarnos, si bien tuvimos en el verano algunos programas especiales vinculados con la actividad en la costa y demás. Obviamente estamos arrancando con la temporada de estrenos 2020, un año que esperemos nos tenga muy, pero muy ocupados. Y si no es así, de parte de la industria nos vamos a rebuscar como para hacerte compañía con cosas interesantes, cosas piolas para contar. Por ejemplo, el programa de hoy, este primer programa, tenemos ya la prueba de manejo. Te lo estoy contando ahora, te voy haciendo un anticipo como para que te quedes enganchado. En el tercer bloque vamos a tener la prueba de manejo de la nueva generación, la segunda del Onix. Este compacto que viene de Brasil y que cambió por completo, pero este programa arranca de esta manera. Y ponemos primera con un lanzamiento, un movimiento que hace la marca del óvalo Ford, que arranca ya moviendo el tablero con su raza fuerte. No te voy a contar más de qué se trata porque preparamos este informe para que veas de qué se trata y conozcas este producto. Este lanzamiento de la marca del óvalo está relacionado con un nuevo integrante de lo que llaman raza fuerte, es decir, su familia de pickups. Se trata de la versión Lariat Luxury de la F-150. Recordemos que en el verano se hizo un pre-lanzamiento, una preventa, pero con la presentación de la Raptor, de la F-150 Raptor, la más radical, la más potente, la que tiene una imagen más agresiva y para un off-road más extremo. En este caso es, si se quiere, un poquito la versión más convencional, por decirlo de algún modo, esta colosal pickup también con mucha potencia, mucho equipamiento y demás. Pero bueno, para conocerla un poco más en detalle, para saber un poco más cuestiones referidas a este lanzamiento, hablamos con Juan Cicciaro, que es analista de producto de Ford Argentina, y él nos introduce en lo que es este completo portfolio de pickups que tiene la marca en Argentina y también las características, el chasis especial de la camioneta, el motor, la potencia, la transmisión y también, por supuesto, todo el nivel tecnológico que incluye tanto para el confort como para la seguridad. Estamos muy orgullosos de estar lanzando la F-150, la serie de pickups más reconocida y vendida a nivel mundial y en Estados Unidos desde hace más de 43 años de manera ininterrumpida. De esta forma estamos coronando el año de las pickups, lanzando y conformando el portfolio completo de raza fuerte en Argentina, ofreciendo el portfolio más completo de pickups dentro del mercado argentino. Yendo al corazón puro, la F-150 Lariat que estamos lanzando hoy equipa un motor legendario, 5.0 litros V8, ¿sí? Coyote, de Ford, que eró unos 400 caballos de fuerza y 542 Nm de torque, acompañado de una caja automática de 10 velocidades, que lo que permite también tener son distintos tipos de modo, ¿sí? Como así también una tracción de distintas formas, una 4x2, 4x4, 4x4 alta y baja, y la 4x4 auto, que es la automática, que es el famoso all-wheel drive también. También la F-150 equipa un montón de tecnología que hace la raza fuerte. Tanto el conductor como el acompañante tienen butacas regulables electrónicamente en hasta 10 posiciones, las cuales son también climatizadas, que quiere decir que tienen calor y frío hasta 3 niveles, ¿sí? A su vez, el conductor va a tener memoria tanto en el asiento, en la posición de su asiento, como en los pedales, en el volante y en los espejos retrovisores, ¿sí? Esto está dado hasta 3 distintos tipos de memoria, ¿sí? Entonces, por lo cual, si uno se sube a la camioneta automáticamente va a reconocer a la persona y va a adaptarse todo de manera eléctrica a la conducción que mayor y mejor confort le dé al conductor. Dentro de la tecnología, destacar también los asientos traseros son calefaccionados hasta 3 niveles y a su vez son plegables, lo que permite tener una mayor capacidad de carga o más también de confort. A nivel tecnología también equipa dos pantallas de 8 pulgadas, una pantalla LCD que se encuentra en el clúster principal, desde donde uno puede configurar las distintas características del vehículo, y una pantalla central de 8 pulgadas también, donde se encuentra nuestro sistema operativo de SYNC 3, que es compatible con Android Auto, Apple CarPlay, es donde todos van a poder visualizar en su celular en la pantalla de 8 pulgadas. Cuenta con el paquete Ford Copilot 360, que lo que permite es brindar muchísimo más confort de marcha, como así también tecnologías en asistencia a la conducción. Entre las tecnologías que incluye es el sistema de mantenimiento de carril. Cuenta también con el asistente de precolisión con detección de peatones. Lo que va a hacer es detectar a posibles peatones que se encuentren en la calle, y lo que va a hacer es evitar una posible colisión, alertando primero al conductor, y en caso de que no actúe el conductor, va a frenar automáticamente la camioneta. El paquete Ford Copilot también lo que incluye es la cámara trasera junto con los sensores traseros para visualizar todo lo que se encuentra detrás de la misma.
como así también el control automático de luces altas, ¿sí? El precio es de $66,300, estamos manteniendo el precio de la preventa, que la verdad que fue muy exitosa, por lo cual decidimos mantenerlo, y la garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros y es transferible. Segundo bloque, vamos a hacer una pequeña pausa en lo estrictamente vinculado con los productos, con un vehículo en particular. Vamos a hablar de esta relación que data de muchos años que tiene Peugeot, la marca del León, con el tenis, puntualmente para el ATP de Buenos Aires, donde siempre se hace presente, donde siempre hacen alguna acción, alguna actividad para la gente, en especial para invitar a la prensa y contar un poquito. En este caso, por supuesto, siempre hay una excusa anualmente. Ahora está con el SUV Tour, que es interesante, que va recorriendo distintas ciudades y permite al público probar 2008, 3008 y 5008. Y también alguna cuestión muy interesante vinculada con las mujeres. Bueno, mira todo este mundo de Peugeot y el tenis a continuación, porque charlamos un rato con Soledad Vélez Artúa, que es responsable de prensa y relaciones públicas de la marca francesa. El nexo entre Peugeot y el tenis data de los años 70, así que acabo de hacer la cuenta mientras me preguntabas cuántos años, son 50 años. Realmente muchísimo tiempo que llevamos este vínculo, que en realidad es a nivel mundial. En el caso de Francia, por ejemplo, se activa ahí muy bien lo que es el Roland Garros, que es otro torneo tan importante del tenis. Y nosotros aquí en Argentina, como cada febrero de cada año, activamos el ATP de Buenos Aires. ¿Cuáles son los valores que podemos vincular de ambos territorios? La elegancia, el dinamismo, la potencia, la deportividad. Realmente son palabras muy propias de Peugeot, que vos las venís escuchando hace mucho tiempo, y también propias del tenis. ¿Y cómo es que elegimos los productos que exhibimos, en este caso, en nuestros dos stands? Porque tenemos dos espacios de la marca aquí en el Lawn Tennis Club. Por un lado, este stand que estamos viendo acá, y el otro que está en el sector VIP, que ambos ofrecen actividades lúdicas también, no solo el 2008, el 3008 y el 5008, la gama SUV completa de Peugeot exhibida. En este caso tenemos la jaula de saque. Todos los días los interesados han podido venir con los instructores, los instructores especialistas vienen y te dan los mejores tips. Y bueno, y en este caso, ¿por qué la gama SUV? Porque es a donde Peugeot está redireccionando hoy su comunicación. Pero el año pasado, por ejemplo, acordate que era el 308S, que era un modelo muy deportivo de 308 que recién llegaba de Europa. Entonces siempre buscamos vehículos que tengan estas características que te decía, deportividad, elegancia. En realidad el gran embajador del tenis de Peugeot a nivel mundial es nada menos y nada más que Novak Djokovic, el número uno del tenis profesional mundial. Y después cada filial tiene sus propios embajadores con los que activa las acciones. En el día de hoy vos te diste cuenta que Gaudio y Zabaleta estuvieron a disposición de ustedes, sí. Se acercó muchísima gente a ver qué era lo que estaba pasando aquí, por qué estaban ellos aquí, realizaron los tips de saque porque estaban Gaudio y Zabaleta. Entonces siempre hay que pensar de alguna manera personas que linkeen con la marca desde los valores, pero sobre todo que te ayuden a activar. Ellos tienen en uso propio en el día a día el 3008, cada uno de ellos tiene un 3008, lo aman. Y acá lo pudieron contar también, entonces por ahí no conocen los términos tan técnicos de los autos, pero los dos me decían, yo quiero contar que amo el 3008, pero no sé cómo decirlo. Bueno, arrancamos en realidad en el mes de septiembre a dar las primeras charlas de Women by Peugeot. Son exclusivas para mujeres, las hemos dado siempre en los concesionarios de la red Peugeot. Para todas las interesadas pueden acercarse, digamos, de alguna manera al concesionario vecino cercano de la provincia en la que estén y manifestar su interés, y nosotras viajamos, tanto Bárbara Vitantonio, que es conductora de Teis Sports, y yo somos quienes damos estas charlas. ¿Que de qué se tratan las charlas? Se tratan sobre el correcto uso y mantenimiento del auto. Son tips que necesitamos saber del día a día para aprender cómo cambiar un faro delantero del auto, un foquito que se nos haya quemado, el neumático, cómo controlar los fluidos, cómo cambiar los fluidos sin necesidad de depender de nadie más, cómo usar correctamente los elementos de seguridad del auto,
para que puedan salvaguardarte en la ocasión de un posible siniestro, los papeles que hay que tener al día, un montón de tips, la correcta postura de manejo, la correcta ubicación de los ocupantes de un vehículo, cómo cargar adecuadamente un auto para no perder el eje, digamos, del equilibrio, un montón de cosas. Y después, cada una de las interesadas siempre tiene la posibilidad de probar el 2008, porque generalmente lo hacemos con el nuevo Peugeot SUV 2008, en el contexto del lanzamiento, que fue el último de Peugeot. Lo que hacemos es, una vez que termina la charla, darle la posibilidad, si lo quiere probar, que salga con un acompañante del concesionario a probar el auto por su ciudad. Dimos 5 charlas el año pasado, este año lo arrancamos aquí en el ATP con una primera charla. Perfecto, pensé que ahora tenías todo el año vamos a tener. ¿Y qué periodicidad? Una charla por mes. Eso te iba a decir. Todas las interesadas nos pueden consultar, pero en realidad la modalidad es que el concesionario convoca a toda su cartera de clientes y a todas las que se han acercado en algún momento al concesionario preguntando para algún auto. Ellos tienen, digamos, una base de datos y las convocan a todas. Y la verdad es que hemos tenido convocatorias que fueron de los 40 a las 70 mujeres por concesionario presentes en estas charlas. Arrancamos esta tercera parte y última de Top Motor y, como te anticipé al comienzo de este programa, vamos a hacer un análisis, vamos a desmenuzar en la prueba de manejo esta segunda generación del Chevrolet Onix, un modelo que junto con la carrocería sedán, llamada hasta ahora Prisma, son los más vendidos, es decir, el caballito de batalla en la Argentina, en Brasil, en toda la región. Realmente este modelo es un bestseller, por eso le ha traído y le sigue trayendo solo satisfacciones a esta marca. Se produce en Brasil y en realidad ahora lo que dio es un cambio realmente muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque por empezar cambia de plataforma. Es una estructura global desarrollada con una compañía china para dar vida a una serie de modelos compactos. Ahora Onix es el nombre unificado para las dos siluetas. La diferencia es que la sedán se va a llamar Onix Plus, ya se llama de hecho Onix Plus, y este Onix AC, que estamos probando el hatch, 5 puertas o bicuerpo, como quieras llamarle vos. Te decía entonces, van a convivir con el Onix y Prisma saliente, que se renovaron un poco, digamos, asimilaron la última actualización y se van a vender bajo la denominación Joy como entrada de gama. Hecha esta introducción, te quería contar que cambió por completo, no solo del diseño, sino también en la mecánica. Hay muy buenas noticias ahí, y en especial en la tecnología, sobre todo en la seguridad que tantas veces criticamos. Te cuento que la marca nos iba a prestar un color naranjita, que es de lanzamiento. Bueno, pues por cambios de logística nos tocó el blanco, que también le queda bien. El otro era más lindo a la imagen, de hecho con Gaspar habíamos dicho está bueno porque recorta más y demás, pero bueno, acá tenemos el blanquito, que en definitiva para el análisis es exactamente igual. A ver, ¿qué cambió con esto de la estructura? Bueno, creció tanto a lo largo como a lo ancho y en la distancia entre ejes. A ver, en términos por ahí que aburren, que son las cifras, es 23 centímetros más largo, te lo quiero decir porque no es poco, que el anterior Onix. La distancia entre ejes para las dos siluetas es la misma, 3 centímetros más largo. Vos decís, ¿es poco? No, se aprovecha mucho y se disfruta o se le saca el provecho en el interior porque se hace más amplio. A ver, en cuanto a la estética, ¿qué te puedo contar más allá de lo que se ve? No fue un cambio tan radical, tan profundo. Sin embargo, alcanzó para que vos te des cuenta que estás ante el nuevo Onix. A ver, si lo miramos así, la trompa es donde tiene un mayor replanteo, tiene una toma de aire mucho más grande, la parrilla es diferente, tiene ahí un toque cromado que le queda muy bien. Las ópticas se renovaron, son completamente nuevas y esto le da un estilo nuevo, un estilo diferente. Esto es todo opinable, muy subjetivo, pero yo te quiero contar mi opinión. A mí realmente me gusta el vehículo, ¿eh? Y en la parte trasera también se hizo un replanteo de la tapa del baúl, las ópticas. Las llantas también cambiaron, son de 16 pulgadas de aleación con nuevo diseño que arrancan en la gama ya desde 14 pulgadas. Una vez adentro nos damos cuenta que también aquí los cambios han sido significativos y por empezar tenemos todo un nuevo panel, una nueva presentación con nuevos matices, nuevas texturas. Si bien es todo rígido,
está bien al tacto, para ahí algún plastiquito para criticar, entre comillas, pero no habría tanto problema. Muy linda lo que es la posición de manejo, me gusta porque la butaca es anatómica, es todo enterizo, tiene los apoyacabezas integrados, pero está bien. O sea, es que es lindo el formato, enganchás enseguida, la posición de manejo tiene buena regulación y tenés linda contención ahí en los laterales. El volante, bueno, que tiene algún inserto similar aluminio, tiene teclas para diferentes funciones, por ejemplo el cruise control, todo lo que es el audio y demás. Y se regula en altura y en profundidad. Esto está muy bueno y entonces enseguida le vas a encontrar la mano a este vehículo. Delante, ¿qué te queda? Se eliminó ese tablero, varias veces criticado, que tenía mucho de digital. Ahora quedan dos esferas analógicas con buena iluminación, números grandes, bien separados. Aprovechando esta distancia entre ejes, que es mayor, tiene plazas traseras cómodas realmente, está bien. Dos van a ir bien, ya un tercero por ahí va a tener que lidiar un poco en el centro, pero acá tiene un túnel que no es demasiado alto, con lo cual no le va a molestar tanto las piernas. La caída sí es pronunciada, entonces los más altos quizás sufran un poquito en esa parte. En términos de confort, tiene mucho en el equipamiento. En especial, tenemos esta pantalla de 7 pulgadas por el multimedia que fue reubicada y ahora queda acá como casi una pantalla flotante, como se usa tanto ahora en la industria automotriz, y que tiene un montón de funciones. Más allá, por ejemplo, el climatizador, que lo podés regular desde acá, bueno, también lo podés comandar desde acá. Ajustes del vehículo, cámara de retroceso, es de la generación de multimedias MyLink, que tiene un montón de funciones que te permite interactuar y por supuesto te permite diferentes opciones, lo podés combinar con Apple, con Android. Realmente vienen muy completos este tipo de multimedias y te hacen la vida a bordo mucho más fácil también. Este vehículo, como el resto de la gama Chevrolet, viene con el sistema OnStar, que lo podés activar desde acá arriba. Del otro lado tenés en el tubo una persona que está a las 24 horas a tu disposición para lo que sea. Esta segunda generación del Onix viene con Wi-Fi. Viste que nosotros te contamos que debutó con el Cruz. Bueno, este vehículo también vos podés comprar por paquete desde 2 GB en adelante. Viene algún tiempito de prueba, ni bien lo compra el cliente, y después vos podés acceder. Nada caro, por supuesto. Todo accesible y realmente es muy interesante llevar Wi-Fi a bordo. Vos decís, no te podés conectar, bueno, pero ponele que el que maneja no, pero los que llevas a la persona acá, el acompañante, los que van atrás, por ahí pueden adelantar laburo, a seguir conectados y está bueno. Permite conectar hasta 7 dispositivos y te podés alejar hasta 15 metros, así que es realmente interesante. Tiene cargador inalámbrico, esto es muy bueno también, para poner el celular acá, lo dejas y te va cargando, que tantas veces no pasa, más allá de que tiene una entrada de USB y también ahí la otra toma de 12 para alguna emergencia. A ver, otra cosa que te quería contar, el espacio del baúl, 275 litros, ajustadito, también debajo un auxilio de tipo temporal. Sensores de estacionamientos delanteros y traseros, así que viene bien completo. Y ahora vamos a hablar de la seguridad, donde ahí sí cambió mucho. Lo principal, lo más destacable, control de estabilidad para toda la gama. Muy, pero muy importante, desconectable, es de una tecla que está acá. Vos sabés que te ayuda a salva vidas, básicamente, porque ayuda a corregir, a equilibrar la trayectoria. Si entras muy pasado en curva, donde detecta que hay una pérdida de adherencia, compensa con el resto de las gomas que están mejor apoyadas. Bueno, hay toda una logística en cuestión de millonésimas de segundos que realmente te acomoda el auto y salís de una emergencia. 6 airbags tiene, también está muy bien. Y también que tiene para la categoría algo exclusivo. Sensores de punto ciego, es decir, con una lucecita ámbar te va indicando los dos espejos. Si tenés a alguien al momento que vos querés hacer un cambio de trayectoria, te indica para que te frenes y lo haga después o despacio y demás para no tener un disgusto. Eso está bueno porque lo ves, te puedo asegurar que es llamativo. Así que ahí estamos redondeando, por supuesto, los ABS con todos sus asistentes. Tiene muy buenos valores de frenada. Eso también pudimos probar. Así que cumple y con creces en materia de seguridad, que antes realmente estaba en deuda. También te había dicho hace un rato que una de las principales novedades pasaba por la mecánica. Debajo del capó llega a la Argentina en dos motorizaciones asteras ambas, de 3 cilindros, una con turbo y otra sin turbo. La que no tiene turbo, es decir, el aspirado, es un 1.2,
de 90 caballos. Y nosotros tenemos la versión Premier, todo este equipamiento, el tope de gama, se llama Premier, ese es el tope de gama de Onix, que es el que tenemos acá, el motor de 1 litro turbo con 116 caballos y un muy buen torque de 160 Nm en el rango de las 2000 a las 4500 vueltas, es decir, arranca temprano y es parejo por un amplio rango de revoluciones. Entonces esto en ciudad lo vas a agradecer. Está acompañado en este caso de una caja automática de 6 velocidades. También hay versiones de 5, manual de 5 llega a la Argentina. En este caso es una buena caja, a ver, que está no solo bien diagramada para aprovechar este motor, sino también que responde con suavidad y con velocidad. Es una caja que no te va a andar con tironeos, que eso es importante, es sumamente molesto cuando las cajas, viste, que empujan hasta que larga la que le sigue. Lo que sí tenemos dos cuestiones. Por empezar, para manejarla en modo secuencial tiene una teclita ahí, un poco rara, no es del todo cómoda. Se merece unas levas, ya. Con todo lo que evolucionó, ya con las levas sería, mirá, ahí estamos completando un muy buen combo. Por otra parte, te quería contar que los valores de la performance son los normales, los esperados, y que está bien el vehículo en esas condiciones. Hace un 9,3 segundos para hacer el 0 a 100, la velocidad máxima está rondando los 184 km por hora, y en cuanto a consumos está bien también, con 7 litros cada 100 km en ruta y 9 litros para hacer 100 km, pero en la ciudad. ¿Sabes lo interesante de este motor? Que si bien tiene correa de distribución, no es un motor cadenero, tiene un nuevo sistema que la marca asegura que tiene más durabilidad. Eso también es interesante saber. Y en cuanto a comportamiento, como también se rediagramó todo el sistema de suspensión, es un vehículo que en ciudad absorbe como tiene que absorber, está bien, tiene un correcto despeje, más allá de que por ahí el voladizo es un poquito bajo, tenés que tener cierto cuidado, pero vas a ir muy bien. La dirección también es muy buena, porque no solo tiene excelente asistencia, sino también tiene muy buen radio de giro, ¿eh? Esto es valorable, sobre todo para las maniobras en ciudad, viste que siempre tenés que hacer más de un retome, esto es más cómodo. Con dos o tres volantazos estás en el lugar que querías estar. Y en cuanto a lo que es decir salir un poco de la ciudad, también viaja con estabilidad, transmite seguridad, es un modelo que no te vas peleando con el volante, sino que es absolutamente cómodo, muy suave. Tiene alguna tendencia muy leve al rolido cuando le entras a una curva demasiado fuerte, pero nada para que te salten las alarmas. Así que así estamos redondeando un poco. ¿Sabes qué nos queda? La balanza de los puntos a favor y de los puntos en contra. A ver, ¿qué anotamos en la columna del debe? El auxilio de tipo temporal, algunos plastiquitos mejorables, la caja sin levas, le vendrían muy bien las levas al volante, y el motor en cierto régimen es un poquito vibrador. Sobre todo me llama la atención un motor tan moderno, por ahí adentro se escucha demasiado, se presiente demasiado. Vamos a la columna de los puntos a favor, realmente mucho. Toda esta plataforma, esta nueva estructura, dejó un auto completamente nuevo. Todo lo que ganó en tecnología, no solo hablando de confort, ahora que como incorpora, por ejemplo, lo que es Wi-Fi y demás, sino también lo que tiene que ver con la seguridad, control, estabilidad, el sensor de punto ciego, es muy tecnológico y se destaca dentro de su categoría. Eso es lo bueno. Y además, por supuesto, el comportamiento del motor asociado con esta muy buena caja y el andar del vehículo. Está bien, hace todo mejor que el anterior, que también lo probamos en un par de oportunidades. Así que de este modo ha pasado la prueba de manejo, la primera prueba de manejo de la temporada 2020 de Top Motor. Agradecemos que estés ahí. Y la semana que viene tenemos mucho más material porque, por suerte, el año arranca movidito. Chau.